Bueno, momento de conocer, señoras y señores, lo que nos trae el gurú. Vamos a beber de la fuente de la sabiduría de Otto Oppenheimer. Buenos días, Normando. Y su reloj, ¿verdad? Sí, este es el que me da, este es el que me mide el tiempo. ¿Ah? Ya pagué. El Dick Tracy. ¿Te acuerdas de Dick Tracy? Sí. Te tengo una historia interesante. Me tienes una historia interesante. Me llama mi mamá ayer, que yo le había regalado un teléfono inteligente. Y me dices, no puedo más con este teléfono, no lo entiendo. Mi mamá tiene 70 y tantos años, no voy a decir porque mami después se me enfogó en casa. Doña y llamo Yuli, a Josué. Pero usted está entera. Está entera. Llamo a Josué. Y le digo a Josué, Josué, tengo esta situación. Y me dice, te tengo la solución perfecta. Entonces fuimos a Open Mobile y conseguimos este teléfono. ¿Tú me puedes creer que esto es uno de los teléfonos más vendidos todavía? Y si usted tiene una persona mayor en su casa, ¿es sencillito? Bien sencillo. Y era como me dice mi mamá, si yo lo que quiero es para llamar y recibir. A mí no me interesa, ya le hace así. A mí no me interesa. Sí, mami, es igual. Mami tiene una cosita así. Oye, y entonces me puse a buscar, es excelente porque la duración de batería es mayor que la de un teléfono inteligente porque tiene una pantalla más pequeña y además es mucho más resistente y entonces tiene lo que ella necesita. En la pantalla OLED al frente le dice quién está llamando. Claro. Además es reloj, es alarma, es teléfono y lo activa. Y los números son grandes. Y yo te voy a decir algo. Y cuando tú marcas en la pantalla los números se ven bien, bien grandes. Doña Yuli y mi mamá tienen una ventaja que nosotros hemos perdido con los teléfonos inteligentes. ¿Y es? Que todavía ellos se memorizan los números. Eso es correcto. Si sabes, el número de tu tío es el ta-ta-ta-ta-ta. El número de tu hermano es el ta-ta-ta-ta. Eso es correcto. Yo ya no me sé ni el de mi esposa. Ya se me olvidó. Ni el de mis hijos. Así que como parte de eso, Josué me dice, pero también para los que quieran un teléfono inteligente está lo que se llama el 2x1, que es un plan nuevo que ellos tienen que incluye el pago mensual, el doble de data, lo que llaman data rollover, asistencia en el hogar y asistencia en la carretera, y el precio está brutal. Entonces, si usted está dentro de un presupuesto, pues usted mezcla las dos cosas y es perfecto. Perfecto. Así que vaya a visitar a los amigos de Open Mobile y este sábado no, el próximo. El próximo. Toda esta ganga vamos a estar en Mayagüez Bowl. Mayagüez Bowl vamos a estar allá compartiendo con ustedes. Eso va a ser el 19 de septiembre desde la 1 de la tarde allá con los muchachos de Open Cuando veas a Ali, recuerda que él es fanático de un boxeador que se llama Chelo. Ajá. ¿Verdad, Josué? Chelo es su boxeador favorito. Bueno, eso tiene una historia, ¿verdad? Bueno, me hicieron una pregunta a través de la dirección de correo electrónico súper interesante referente a los cargadores. Y es que los cargadores, usted no puede usar cualquier cargador. ¿Por qué? Porque los cargadores, si se usa el incorrecto, pueden dañar el teléfono celular. Algunos cargadores cargan más rápido que otros cargadores. Este modelo, que es de la gente de Samsung, pero lo venden los muchachos de Open Mobile en sus diferentes tiendas, tiene 2 amperes. Eso lo que quiere decir es que carga mucho más rápido de lo que cargaría normalmente un teléfono o un cargador ordinario. Así que pase por la tienda de Open Mobile que va a conseguir eso. Es excelente y viene hasta con el cable USB. Ave María, todo incluido. Todo y no se calienta. Y no se calienta. Porque viene diseñado para eso específicamente. Entonces me hicieron una pregunta sobre la aplicación que habíamos presentado de centros comerciales, la de Plaza Las Américas, que incluye, entre otras cosas, el que usted pueda, que si se pueden ver las tandas de cine. Esto es una aplicación que usted va a... Las tandas de cine, será la cartelera. La cartelera, exacto. No puede ver la tanda, pero puede ver la cartelera. Pues si la tanda, dime para ver la película rapidito. Bueno, tiene razón. Pues sí, puede. La aplicación, que es una aplicación que usted baja gratis en su teléfono celular y la instala, le da el mapa del centro comercial, el directorio, las ofertas, los eventos. Pero además, en la parte de información, además de usted poder saber dónde estacionó el carro, porque eso lo enseñamos en la sección anterior, tiene también las películas. Le da el listado de las películas que se están exhibiendo y si hay una película en particular que a usted le interese, usted selecciona esa película y puede hasta comprar las taquillas y ver la descripción de la película. Adiós. También ahí directamente. Óyeme. En la aplicación. Las tandas salen, por supuesto, así que usted coge el horario, le dice comprar taquilla y puede comprar las taquillas. ¿Qué Adiós, le parece? Tremendo. Es la aplicación de Plaza Las Américas, es gratis en el mercado de aplicaciones, todo lo que usted tiene que hacer es descargarla directamente a su teléfono celular. Así un que saludito ya está. A Idiana Urbina que nos está viendo allá en Junco. Una hermosa mujer. Tres besitos para ti, bueno, mi vida. Muy bien. Yo no estuve el miércoles aquí cuando Keila hizo su anuncio. Me golpeó tan duro como le golpeó a todos los otros compañeros. Totalmente. Pero sabemos que va a estar bien. La tenemos en oración. Y Keila es una hermana muy querida. Aparte que nos dio una lección a todos con esa fortaleza tan extraordinaria que demostró. Yo he decidido, hemos decidido aquí, que de ahora en adelante le vamos a dedicar todos los chistes a Keila. Keila, y vamos a empezar con el de hoy porque no hay mejor fórmula y mejor receta. Que el humor. Y yo voy a hacer algo. Se lo voy a grabar para enviárselo a Keila para que ella lo tenga. Para que ella lo pueda ver por si acaso está durmiendo todavía. Está muy bien.
Jennifer García. Jennifer García, mira, muy bien, que, ahí está, ya estamos aquí. Ah, está grabando, grabándole, sí, ya está grabando. Jennifer García, oye, Keila, ¿cómo era el chiste? Como esto es para ti, ¿eh? ¿Quién es la víctima en el chiste? Normando. Muy bien. Sí, porque llegó el desquite, llegó el desquite. Muy bien. Resulta que Normando quería saber si su esposa, cómo reaccionaría a su esposa si él le escribía una carta diciéndole que se iba de la casa. Así de súbito, me voy de casa. Se siente, le escribe una carta a su esposa, le dice: querida mía, he decidido irme de la casa. Se acabó, adiós, bye bye. Esto llegó hasta aquí, no puedo más. Y se la pone en la mesita de noche. Y se mete Normando debajo de la cama a observar, a ver qué hacía la esposa cuando llegara. A ver si rompía a gritar. Llega la esposa de Normando, coge la carta, la lee, saca un bolígrafo, escribe algo en la carta, levanta el teléfono y llama. Y dice: mi amor se fue. Ahora es que tú y yo vamos para el mambo. Ahora es que es, papito. Se acabó. Voy a sacar los chavos de la cuenta y nos vamos de viaje tú y yo. Adiós. Engancha y sale corriendo de la casa. Y Normando sale debajo de la cama, todo frustrado. Me cayó panta. Mira lo que me hizo esta condena. Y coge el papel. Coge el papel y lo lee. Y en el papel dice: desgraciado, se te veían los pies debajo de la cama. Fui a comprar leche.